Okay, we are going to start in this moment, guys. So, as I told you yesterday, today we are going to learn a new topic. This topic I know is going to be really easy for you. Sometimes it's difficult for some people, but I know that you are going to get it easy. I'm sure about that. So this is the these's, these are. This is what we are going to do. But first, we are going to learn some tongue twisters. Do you know what tongue twister means? I know what it means. It's tongue twisters. No, no sé. Okay, tongue twisters in Spanish is like tres tristes tigres. Tres tristes tigres. Soy malo en español. Lo de los tres, bueno, traba lenguas. So that's a tongue. La lengua la traba. Yeah, that's all. En español yo soy re malo. No me sé ni siquiera ese el de los tres tristes tigres. Bueno, en fin. Los tongue twisters son muy importantes. Por ejemplo, yo siempre les digo a todos los estudiantes que para aprender vocabulario es muy importante las canciones. Si ustedes se pueden aprender una canción, van a aprender muchísimo vocabulario. Pero a veces a la gente le da pereza coger toda una canción, aprendérsela. Con esos tongue twisters, recuerdo que en la universidad una amiga hizo un proyecto que era el uso de los tongue twisters, o trabalenguas, para mejorar el vocabulario y la pronunciación. Y la verdad fue muy chévere. Entonces con los tongue twisters se van a dar cuenta que vamos a mejorar muchas, muchas cosas. Por ejemplo, en este momento les voy a compartir pantalla. Listo, les estoy compartiendo ya. Listo. Por ejemplo, ese tongue twister de acá. So, okay, this is what we are going to do. First, I'm going to read it quickly, and then I'm going to read it slowly, and then we are going to translate it, all right? Lo voy a leer rápido, luego lento, y después lo vamos a traducir, ¿listo? So, if two wishes were washing two washes, which wish would wash with wash? Suena difícil, pero es fácil. So, if two wishes were washing two washes, which wish would wash which watch? Sí, safe es sí, pero sí de condicional. O sea, de, si yo hago tal cosa, ¿qué pasará? No, el yes de respuesta. Si dos brujas, witches, si dos brujas estaban viendo dos relojes, ¿cuál bruja vería cuál reloj? Entonces, por ejemplo, watch tiene varios significados. Watch puede ser mirar o ver, o puede ser también reloj, depende del contexto. Witch es bruja. Entonces lo pronuncio nuevamente. If two wishes were washing two washes, which witch would watch which watch? Who wanna try it? ¿Quién quiere intentarlo? ¿Quién quiere intentar ese trabalenguas? Who wanna try it? If two wishes were washing two washes, which witch would watch which watch? Se pronuncia casi como están en las palabras. A ver, ¿quién se anima a pronunciarlo? Who wanna try it? If two which, ay, me quitó la pantalla. Sí, ahora sí, Cristian, ahora sí. A ver, if two witches were watching two watches, which world watch with watch. Very good, Cristian. Now try to do it quickly. Digo, Carlos, intenta decirlo un poquito más rápido, a ver cómo le va. If two witches were watching two watches, with will watch with watch. Very good, muy bien. Si se dan cuenta, no son difíciles. No son difíciles, es cuestión de practicarlos. Y yo sé que en algún momento ven esta palabra. Witch, ¿qué era lo que significaba witch? Bruja. Bruja. ¿Y watch? Reloj. Reloj, reloj de mano, ajá, o ver. Entonces, ahí se aprende mucho vocabulario. If two witches were washing two watches, with which would watch with watch. Muy importante. Vamos a ver el segundo y último, que es este acá. Look at this one. A good cook cook as much cookies as a good cook who cook cookies. It sounds difficult, but it's not difficult. A good cook could cook as much cookies as a good cook who cook cookies. Entonces, un buen cocinero podría cocinar tantas galletas, cookies, galletas, como un buen cocinero, ¿quién podría cocinar galletas? Ah, tiene mucho sentido esas trabalenguas, pero bueno. Entonces, a good cook could cook as much, ese es pronunciado como much, cookies, as a good cook who, ese es pronunciado como una J y una U, who could cook cookies. Who wanna try it? ¿Quién quiere intentar ese de acá? A good cook could cook as much cookies as a good cook who cook cookies.
Wanna try it. ¿Quién quiere intentarlo? Aquí ya van aprendiendo vocabulario como cookies. Vamos a ver. Dale, Vivian. Ay, me da pena, pero bueno, ¿qué pasa? A good cook could has much cookies as a good cook would. No, ahí sí, ese sí no sé cómo se dice. Who. ¿Señor? Who. Ajá. Cool. Cook cookies. Very good. Now try it quickly. Ahora intentan un poquito más rápido, estuvo bien. Vale. O sea, ¿lo intento otra vez? Sí, ajá, un poquito más rápido. A good cook has much cookies. Has a good cook cookies. Very good. Lo hiciste mejor en esa segunda vez. Porque eso es para lenguas, pasa eso. Es cuestión de practicarlos una y otra vez. Y ustedes repitiendo esto 6 veces, se les va a quedar. Y en algún momento van a ver esta palabra cookies. ¿Qué era cookies? Galletas. Galletas. ¿Qué era lo que significaba witch? ¿Brujas? Bruja. ¿Y watch? No sé. ¿Quién recuerda qué era? Mirar o reloj. Mirar o reloj. Y ustedes aprenden un trabalenguas de estos que son 4 líneas y se les va a quedar en la mente. Y en algún momento esas palabras les van a llegar. Entonces, una buena forma de aprender vocabulario. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ok, now look at what we are going to do. Entonces, vamos a ver. El tema de hoy, quiero que estén muy concentrados. Es un tema que no es difícil. Se van a dar cuenta que es súper fácil. Pero antes de eso, quería mostrarles esto de acá. Esperen un segundito. Miss, que es señorita, ¿sí? Para una, ¿cómo decirlo? Una persona, una mujer que es soltera. Mrs., una mujer casada, Mrs. Morgan. Mr., el señor García. Venga, les pongo aquí esos 3 que son los más comunes. Tenemos Miss, que es señorita, acuérdense por Miss Universo. Mr., que es el señor. Y Mrs., que es señora. Entonces, por ejemplo, señor Castillo. Mr. Castillo. Señora González. Entonces, esos son 2 que son casados. Mr., Mrs. Miss, señorita. Digamos, Miss Ramírez. Señorita Ramírez. Normalmente se pone el Ramírez. Se pone el apellido, ¿no? Y hay uno que no nos aparece aquí en la guía, pero que también es muy importante. El cual es Sir. ¿Se han escuchado, por ejemplo, en el ejército, la marina, que siempre dicen Yes, Sir? Yes, Sir. Ese Sir también significa señor, pero es más que todo para decir sí, señor. Yes, Sir. Ya cuando queremos decir señor Castillo, señora González, bueno, Mr., Mrs. Mr., Mrs., Miss. Mrs. Y vean que de hecho a nosotros siempre nos enseñan la palabra teacher, que es para decir profesor. Pero rara vez se escucha en los colegios en Estados Unidos decir teacher a un profesor. Digamos, de un niño diciéndole a un profesor. En Estados Unidos siempre se utiliza el Mr., el Mrs. o el Miss. Si un señor, la mayor, está dando clases, ellos no dicen teacher. Rara vez dicen teacher, dicen Mr. y le dicen el apellido. Si es una señora, si es la profesora González, Mrs. González. Y si es la señorita Ramírez, Miss Ramírez. La mayoría de colegios en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchos lados, siempre está el Mr., Mrs. y Miss, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Un pequeño paréntesis que quería hacer ahí. Y ahora sí, vamos al tema de ahorita, que quiero que estén muy concentrados, vayan tomando por ahí pronto apuntes. Esos 10 primeros minuticos, muy concentrados acá, a esta parte, que igual eso es súper fácil. Tenemos this is y tenemos these are. Esperen un segundito. This is, these are. This is means esto es. These are means estos son. Entonces vean cómo se pronuncia esto. Este se pronuncia como una IE. This is. No this, this is. Y este sí se pronuncia como si fuera una I. These are. Entonces vean. This is, these are. This is, these are. ¿Ok? Ahora, ¿cómo decimos en inglés un o una? Digamos, un perro, una manzana. ¿Cómo decimos un o una? Profe, un es a y una es am, si no estoy mal. Ok, casi. Ajá, muy bien. Tenemos a y tenemos an. Las dos significan un o una, así como tú decías, las dos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Si yo quiero decir un perro, a dog.
Bueno, no sé, espérenme. A cat, un gato. Si quiero decir, por ejemplo, espérenme, uno que sea en español con una mesa, a table. Si se dan cuenta, en este caso, aquí eso significa un perro y aquí una mesa. El la significa tanto un como una. Y el an también significa un o una. ¿Cuándo utilizamos a y cuándo utilizamos an? Listo. Acá tenemos an apple y tenemos an, no sé, digamos eraser, borrador. ¿Por qué colocamos a en estas y por qué colocamos an en estas? ¿Por qué creen? Por la palabra que comienza con vocal. Exacto, Carlos. Ajá. Exactamente. Entonces, cuando la palabra siguiente empieza con vocal, colocamos an, una manzana, un borrador. Si se dan cuenta aquí, también significa un o una. Y cuando la siguiente palabra empieza con consonante, colocamos a. Los dos significan uno o una, solo que cambian de uso. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos umbrella, que es sombrilla. Diríamos a o an. Exactly. An, una sombrilla. So, an umbrella. ¿Ya? If we have, for example, I don't know, pen, un esfero. ¿Cómo decimos un esfero? A o an. Exactly. Very good. Entonces es fácil, ¿no? A, an cuando empieza con vocal. Entonces espérenme, hacemos aquí rápidamente algo. Un segundito. A ver, ¿dónde están? No. El PDF que normalmente tiene uno descargado en los computadores no deja editar, entonces tuve que descargar este. ¿Para qué? Pues ese sí me deja editar. A ver. Listo, era esta parte de acá. Vamos a hacer un ejercicio aquí rápidamente para poner en práctica esto. Esta parte de acá. Look at this part. Look at this part. Wait a minute. Ok, look at this part. Here we have to complete these sentences with a or an. So, for example, the first one. This is a book or an book? Exacto, recordemos que A es cuando empieza con consonante y an con vocal. This is significa esto es, ¿no? Este es un libro. Now, this is a o an eraser. Ahí es Anne. An porque empieza con vocal. Este es un borrador. Very good. This is an eraser, ya. Yeah. This is a o an. An porque empieza con vocal. This is an English book. Este es un libro de inglés. This is. Exacto, aquí ya fácil, ¿no? This is a marker, este es un marcador, aquí pues fácil. This is a notebook, este es un cuaderno. And this is a clock. Recuerden que habíamos dicho que watch era reloj, pero reloj de mano. Y clock es reloj, pero reloj de pared. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que vamos a ver, que el a y el an significan uno, una, pero el an va cuando la siguiente palabra empiece con vocal y el a cuando empiece con consonante. ¿Listo? Ahora, la otra cosita que quería que viéramos acá. Manejamos este así. Listo. The. ¿Qué significa este the? Significa el, la, los y las. Pero no el de persona. Sino si, por ejemplo, si yo quiero decir el perro. El perro. Ustedes me dicen the dog. Si quiero decir la puerta. No sé, digamos, o la manzana. The apple. Y ahora los perros. The dogs. Decir, la manzana. The apple. ¿Okay? Entonces, vea, aquí dice el perro, los perros, la manzana, las manzanas. Bueno, me faltó la S. Las manzanas. Entonces, si se dan cuenta, este de tiene muchos significados. Por eso es que dicen que el español es difícil de aprender y que el inglés, pues, no tanto cuando uno le coge el tirito. ¿Listo? Entonces, recuerden que para pluralizar las cosas le ponemos una S. Por ejemplo, si ustedes quieren decir perro,
dog. Si quieren decir perros, dogs, le ponemos la S para que suene perros, ¿cierto? Si queremos decir, por ejemplo, mesa, table. Si queremos decir mesas, tables. Normalmente se le pone la S para pluralizar un objeto, un animal, lo que sea. No en todos los casos. Siempre hay excepciones en todas las reglas. Por ejemplo, no sé, digamos men. Man es hombre. Ya para decir hombres, ya no digo mans, sino digo men. Y así hay otras, person, people, pero bueno. No quiero que, ese tema lo veremos después. Quiero que mientras tanto tengan en cuenta eso. Para pluralizar los objetos o sujetos le ponemos una S. Por ejemplo, acá dice el perro, los perros. La manzana, las manzanas. Le ponemos la S. Ahora, ¿cómo me dirían ustedes? Esto es un... Vamos con esto. Esto es un lápiz. ¿Cómo me dirían? Esto es un lápiz. This is a pencil. Ok. This is, yeah. This is a pencil. Ok, este es un lápiz. Very good. Y si ahora, si ustedes me quisieran decir, estos son lápices. So, there are a pencil. Ok, these are, yeah, these are pencils, muy bien. Pero en este caso ya no le colocamos el A, porque el A es solo cuando hablemos de una sola cosa. Si lo dejamos, aquí diría, estos son un lápices. Entonces, no, estos son lápices. Lo único que hacemos es colocarle la S acá, para que suene lápices, ¿no? Entonces, vean, esto es un lápiz, estos son lápices. Ahora, si ustedes me quieren decir, esta es la chaqueta. Chaqueta es jacket. ¿Cómo dirían, esta es la chaqueta? ¿Con this is o these are? Esta es la chaqueta. ¿Cómo le dirían ustedes? Esta es la chaqueta. Recuerden que la es de. So, this is the jacket. Ahora, estas son las chaquetas. These are the jackets. All right? Entonces, vean. Acá tenemos, este es un lápiz. Esos son lápices. Esta es una chaqueta. Estas son chaquetas. Simplemente para que vieran el uso, el diferente uso que podemos darle acá. A este podemos colocar el D, podemos colocar el A, bueno, como sea. Aquí lo pluralizamos. Ahora, una cosa aquí fundamental. Vean que hay muchos colegios que preguntan, que pronuncian esto como pencil. En estas clases virtuales, por ejemplo, a mi sobrino y a la profesora le decía pencil. Yo a veces no juzgo a las profesores de, digamos, cuando están en un pueblo, porque hay muchas profesoras de primaria que les toca dictar inglés, todas las materias, inglés, matemáticas, eso es complicado. Pero sí es difícil cuando un niño aprende para que después desaprenda. Mi sobrino yo le decía que no, que es pencil. Bueno, sí, está bien pencil. Al ratico, pencil, pencil, porque le decían todo el tiempo pencil. Y no, es para ir cambiando, ¿no? Pencil, pencil, pencil. Listo, ahora vamos a hacer ya la última parte de esto de acá, que es súper fácil, que es cómo preguntar. Acá dice, this is a pencil, este es un lápiz. Ahora, ¿cómo preguntaríamos? ¿Esto es un lápiz? ¿Es esto un lápiz? Pasar algo parecido al verbo to be que vimos. ¿Cómo creen que sería esa? ¿Es este un lápiz? We put the is or are at the beginning. So... It is a pencil. Very good. A pencil. No, no puedo pronunciarla. Pencil, pencil. Pencil, eso vale. Exacto, ahí está bien, ya. Entonces, es la misma frase, pero para pregunta cogemos este is y lo pasamos de primeras. No es nada más. Ahora lo mismo pasa acá. Acá dice, estos son lápices. ¿Cómo preguntaríamos? ¿Son esos lápices? Are there pencils? Are these, yeah, pencils, very good. Entonces recordemos que se pronuncia these are y ese this is. Entonces, muy bien, vea. Para pregunta, este are, paso de primeras, este is, paso de primeras. No es nada más. Entonces, ahora sí, vamos a, digamos que en la conversación final, yo, digamos, les muestro un cuaderno. Bueno, este cuaderno que está por acá. Yo les digo, is this a notebook? Yo les digo, is this a notebook? Book, libro, notebook, cuaderno. ¿Este es un cuaderno? Ustedes me dirían, yes, it is a notebook.
Y ellos me dicen, bueno, profe, pero no puedo responder con el this is a notebook. También se puede responder. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de traducción nada más. Que acá dice, sí, este es un cuaderno. Y acá dice, sí, es un cuaderno. Este es un cuaderno. Vamos a estar utilizando más este it is para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿este es un cuaderno? Ustedes me dicen, yes, it is a notebook. Pero si yo les muestro un celular y les pregunto, ¿is this a self a notebook? Usted me diría, no. No. It is not a notebook. ¿Listo? Ahora, digamos que estamos en la evaluación y yo les muestro dos libros. Yo les digo, ¿are these books? O are these, vamos a colocarle algo más. ¿Are these two books? Esos son dos libros. Two books. Books. Ustedes me dirían, sí, son libros. Yes, they are. Bueno, son dos libros, two books. Ustedes me dicen, pero bueno, no puedo decir, these are. También pasa lo mismo que arriba. These are two books. ¿Qué pasa? La traducción. Aquí dice, si yo les pregunto, ¿esos son dos libros? Si ustedes me dicen así, me estarían diciendo, sí, esos son dos libros. O acá me dice, sí, son dos libros. No es nada más. Como estamos, como les digo, hay unos que son más utilizados que otros. En este caso, estamos utilizando más el it is y el they are. Otros dirán, bueno, pero el they luego no significaba ellos o ellas. No. El they sí significa ellos o ellas, pero también se puede utilizar para hablar de cosas, de animales, muchas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, no son libros. No, they are not. No son dos libros. Two books. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora vamos a cambiarlo. Digamos, esta es la señorita. Pregúntenme ustedes, ¿este es el televisor? ¿Cómo me preguntarían? ¿Este es el televisor? Me preguntarían con ¿is this o con are this? ¿Este es el televisor? ¿Con cuál me preguntarían? ¿Con is this o con are this? Estamos hablando de uno solo. Para mí sería is this. Exacto. Is this, porque is this es para preguntar cuando hablemos con uno solo. Singular y are this, plural. Entonces sería is this. Si ustedes me quieren preguntar, ¿es este un televisor? Sería a TV, ¿cierto? Pero si quiero preguntar, ¿es este el televisor? En vez de un... The TV. Recuerden que este B significa el, la, en ese caso el televisor. ¿Es este el televisor? Yo les diría, yes, it is the TV. Sí, es el televisor. No, no, it is not or is not the TV. ¿Ok? Ahora, pregúntenme, ¿estos son los zapatos? ¿Estos son los zapatos que querías comprar? Bueno, algo así, pero no vamos a decirle así larga. Si no, espérenme un segundito. Corro por acá abajo. Listo. Listo. Me van a preguntar, ¿shoes son zapatos? ¿Cómo me preguntarían? ¿Son estos los zapatos? Me preguntarían con ¿is this o con are these? Are these. Are these, very good, porque estamos hablando de plural. Cuando hablemos de dos o más cosas, 10, 20 cosas, preguntamos con are these. ¿Son estos los zapatos? ¿The shoes? ¿Son estos los zapatos? Pero diría, yes, they are the shoes, or no, they are not the shoes. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos ahí en esa partecita? Is that easy, difficult, kind of? No pasa nada si hay dudas, porque puede pasar. Hacemos otro ejemplo. Es un poquito complicado, profe, pero ahí vamos que cojo. Ok, vale. Y normalmente pasa ese tema que hay unos que la cogen rápido, hay otros que no mucho. Esos son por temas. Vamos a hacer otro ejemplo, pero vamos a cambiarlo un poco. Digamos que a mí se me cayó mi celular. Alguien lo encontró. Me dicen, oiga, venga, ¿este es tu celular? Este es tu celular. ¿Cómo preguntaríamos? Primero, ¿con is this o are this? ¿Este es tu celular? Uno solo, el celular. Is this. Exacto. Es this porque estamos hablando de uno solo. Ahora, ¿cómo es ese tu celular? Ya no queremos decir ni un celular ni el celular. ¿Sería you are? No. Your cell phone. ¿Se acuerdan que cuando vimos el verbo to be? Yo les decía que este your es algo que te pertenece a ti. Estoy en una conversación y yo quiero decir, venga, su chaqueta roja.
yo le digo, your jacket is red. Quiero decir, tu chaqueta, tus zapatos son lindos. Your shoes are nice. Ese your es algo que te pertenece. En este caso, ustedes me quieren decir, ¿es este tu celular? ¿Is this your cell phone? Yo les diría, sí, es mi celular. Entonces, ¿cómo me responderían esa? Sí, es mi celular. Yes, I am. Pero esto es, ya no yo soy, sino este es. ¿Responderíamos con it is o con they are? They are. They are es cuando hablemos de varios. Tengamos en cuenta eso. Digamos que they are es cuando hablamos de varios. Y el it is es cuando hablamos de uno. Entonces, ¿cuál sería acá? Yes, it is cell phone. It is. Ajá, pero ahora sí yo quiero decir mi celular. Mi. My cell phone. Very good. My cell phone. All right. ¿Qué pasa? Recuerden que este, vamos, después veremos una tablita en la cual aparece todo este your, my, her, his. En este caso quiero que tengan en cuenta esto. Este your es algo que te pertenece a ti. Yo estoy en una conversación y digo tu papá, tu mamá, tu reloj, tú. Y este my es algo que me pertenece a mí. Si quiero decir mi perro, my dog. Ok, bueno, sin la N, my dog. Entonces acá dice sí, este es mi celular. Ahora negativa, no, no es mi celular. No. No, it is no myself. Yeah, it is not my cell phone. Listo, no es más. Ahora, vamos a hacer una con plural. Digamos que a mí se me cayeron ¿qué? Se me cayeron mis libros. Y alguien lo recogió. Venga, ¿esos son tus libros? ¿Cómo me dirían? Ven, bueno, venga. Ven, ¿esos son tus libros? Are these. Pues, are these. Are these. Tus libros. Your books. Books, very good. En este caso, este your significa tanto tú como tus. ¿Sí? Recuerden que, por ejemplo, si yo digo, si yo quiero decir tu chaqueta, your jacket. Si quiero decir tus chaquetas, your jackets. Ya aquí ya no tengo que colocar, digamos, yours o algo así, no. Your jackets. Lo mismo, si digo mi perro, my dog. Si quiero decir mis perros, my dogs. Este my significa... Obviamente, profe, porque este, cuando se le... Chaquetas, siempre se le agrega la S. Exacto, ya no es necesario, exacto, ya no es necesario pluralizar este my. Este, digamos, como decir my o algo así, no. Entonces, simplemente, your, lo mismo acá. ¿Son estos tus libros? Ahora, ¿cómo diríamos? Sí, son mis libros. So, yes. Yes, they are. ¿O con they are? They are. Me, ay, ya se me olvidó. ¿Vos? My books. Entonces, utilizamos they are porque estamos hablando de plural, de los libros. Entonces, sí, son mis libros. Si fuera uno solo, sería it is. Negative, no. They are not. No, they are not my books. ¿Qué tal ahí? ¿Ya un poco mejor? Sí. ¿Los demás que también? Yeah, that's good. ¿Hay alguna duda? No pasa nada. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profe, está ahí claro, profe. Ok, perfecto. Muy bien, porque ya la última cosita que vamos a ver es esta de acá para que la tengan en cuenta. Ya es, digamos, el último tema que también lo vamos a unir con ese precisamente. Pero antes de eso, acá tenemos un vocabulario que es muy importante. La idea es ir aprendiendo algo de vocabulario. So look at this vocabulary. So the idea of this part is that I'm going to pronounce these words in English and you try to pronounce it with me, okay? So, for example, the first one, a hairbrush, cepillo, un cepillo para el cabello. A laptop, un portátil. A cell phone, un celular. Sunglasses, glasses son gafas, y sunglasses, gafas de sol. A pesar de que vemos un solo par, las gafas en inglés son consideradas plural, como si fueran siempre varias. Porque uno no dice... Yo sí, digamos estas que tengo acá. Yo digo, estas son mis gafas. Yo no digo, estas son mi gafa. O esta es mi gafa. Siempre digo mis gafas. Por eso ya no va el A. Por ejemplo acá, a wallet, una billetera. Llaves, keys. Si se dan cuenta, ya cuando hablamos de plural, ya no colocamos el A. Vale. ¿Cómo? ¿Señor? Unas llaves.
Señor, señor. No, se, no escuché. Se le pone el AN. O sea, no. Recordemos que el AN y el A significan un o una. ¿Sí? Un o una, y es solo cuando hablemos de una sola cosa. Vean, si se dan cuenta aquí, todo lo que hablamos de plural nos lleva al A. A y estos son an y unas. Si usted me quiere decir es unas llaves. Eso ya es otro tema, que ya es, por ejemplo, some, que sería some keys. Eso es otro tema que veremos después. Pero tengan en cuenta que el A y el an es solo cuando hablemos de una sola cosa. Y vean cómo se pronuncia esta. Hay muchos que dicen case. Nada que ver. Kiss. Kiss. Casi como la palabra, como el verbo beso o besar. Kiss. A camera. Una cámara. Profe. Señor. Una pregunta. Claro, sí. ¿Cómo diferenciamos beso con llaves? Con llaves. Buena pregunta. That's a good question. Y recuerdo que esa misma pregunta, no sé, bueno, yo sé que hay varios acá de Vélez. No sé si se acuerdan que una vez trajeron por acá unos alemanes. Ellos sabían muy bien inglés. Obviamente ya en inglés, en Alemania manejan los tres idiomas súper bien. Y recuerdo que había una alemana, y yo empecé a hablar con ella, y le hice la misma pregunta. Yo, venga, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? Llaves y beso. Entonces la respuesta fue esta. Esa es kiss, como si fuera una I, y esta es kiss. Vean, kiss, kiss. Kiss. Como si colocáramos una E. Exactamente, esta es una IE, kiss. Kiss. ¿Qué pasa? Que todo se saca por contexto. O sea, si la idea es aprender, si a ustedes se les queda que esto es un kiss y este es un kiss, perfecto. Pero si en algún momento ustedes dicen, I want to, le dicen a su pareja, I want to kiss you, quiero besarte. Y este kiss sonó igual que llaves, kiss. Pues ya se sabe, se saca por contexto. No quiere decir, yo quiero llaves tú, sino quiero besarte. ¿Sí? Todo se saca por contexto, así se pronuncia un poquito, no tan bien. Por ejemplo, que yo les decía de este, this is, que ese se pronuncia en this is, y ese se pronuncia these are. Pero si en algún momento ustedes dicen this, o sea, pronunciándolo como si fuera este, pues lo que nos va a mostrar, si estamos hablando de este o de este, es el, pues, el complemento, el is o el are. Pero bueno, pero lo correcto es kiss, 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 ¿ok? Listo, veamos en este de acá entonces. Entonces les decía que la última cosa que vamos a ver acá, quiero que estén muy atentos, es súper, súper fácil. Son dos preguntas súper fáciles, que son las siguientes. What is this? What are this? What that they, what do they mean? ¿Qué significan esas? What's this? What is this? What are these? ¿Qué es esto? ¿Ustedes vieron algo por ahí? ¿Alguna cosa? ¿Ustedes dicen, qué es esto? What is this? Y esto significa que son estos. Espérame. ¿Qué son estos? What is this? What are these? Entonces, si por ejemplo yo le encuentro a alguien, no sé, se me acaba de ocurrir, no sé, marihuana. Yo le digo, ¿qué es esto? What is this? Se me dice, no, es marihuana. Entonces, primero, como veníamos diciendo, it is para uno solo, they are para varios. Entonces me dicen, it is weed. Una nueva palabra para que la tengan en cuenta. Weed es marihuana. Entonces, it is weed, pero vamos a cambiarla. Si yo me encontré un reloj, yo les digo, what is this? Bueno, un reloj. ¿Qué es esto? ¿Cómo me dirían? Es un reloj. ¿Cómo? Si yo me encontré un reloj y yo les digo, ¿qué es esto? ¿Cómo me dirían ustedes? Es un reloj. ¿Cómo? This is a clock. Muy bien, me puedes decir, this is a, pero entonces como estamos, ese está perfecto. Pero estamos utilizando más el it is, que es más común. Entonces recuerden que tenemos clock, que es el reloj de pared, y watch, que es el reloj de mano. ¿Listo? Y aquí podemos decir tanto it is o podemos decir it's. Digamos que en la evaluación final yo les muestro un libro. Yo les pregunto, what is this? What is this? What's this? ¿Qué es esto? ¿Cómo me responderían? ¿Cómo me dirían? Es un libro. ¿Es un qué mismo? Un box.
Exacto. It is a book. O it's a book, como quieran. It is a book. O it's a book. Listo. Pero si ahora estamos en la evaluación y yo saco dos libros, y, o tres libros, o cuatro libros, y les pregunto, what are these? ¿Qué son estos? ¿Cómo me dirían son libros? ¿Con it is o con they are? They are. They are. Muy bien. They are books. Son libros. Y si yo les muestro cinco celulares, y les digo, ¿qué son estos? ¿Cómo me dirían ustedes son celulares? They are cell phones. Ajá, le ponemos la S, ya no le ponemos la cell phones para decir celulares. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Qué tal ese tema? Y si difícil. Profe, otra pregunta, disculpe. Señor, claro, sí. En el lado de así de celulares, cell phones. ¿Cuándo es recomendable decir cell phones o smartphone? Ah, no, fácil. Smartphones son celulares inteligentes. Digamos, smartphones son celulares inteligentes, que son y ese como tal es cell phones. Okay, que es celular como tal. Ese cell phone es celular y smartphone de esto, por esto es un celular inteligente, ¿no? Entonces yo puedo decir tanto this is my cell phone o puedo decir this is my smartphone. ¿Sí? O sea que yo le puedo preguntar, vamos a suponer a usted no es una persona que conozca de celulares. Uh-huh. Yo le pregunte, what is this? Uh-huh. Y usted me puede responder, smartphone. Exacto. Celular inteligente. Exacto. O sea, yo puedo responder de esa manera. Exactamente, tal cual. Puedo decir, it is a smartphone o it is a cell phone, cualquiera de las dos, perfecto, exacto. Okay. Esto, profe, yo he visto a veces en películas que dicen solamente phone, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Teléfono de los que son con cable o qué? Sí, no, normalmente ese, sí, normalmente el phone, este de acá, se refiere al teléfono normal, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que hacíamos nosotros de, what is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Pero ya normalmente uno puede decir, claro, uno puede decir acá, por ejemplo, number. What is your phone number? Pero yo también les puedo preguntar, what is your cell phone number? Que es el número de celular. Sino que ya, pues prácticamente como no se utiliza pues el teléfono. Este phone es precisamente para referirse al que tú decías, al de cable, y ese cell phone, el celular. Pero entonces, si se dan cuenta, en español, da igual si yo te pregunto, Ben, ¿cómo es tu número de teléfono? A decir, ¿cuál es tu número de celular? Uno sigue diciendo teléfono, porque nosotros al teléfono le decíamos al que levantamos así, y a ese le decimos celular. Pero cuando uno va a preguntar el número, uno dice, deme su número de celular, o puede ser, deme su número de teléfono. Y los dos se refieren a lo mismo. No sé si me va a entender. Sí, ¿ya? Sí, señor. Ok, perfecto. Bien, es bueno, a mí me gusta eso, me gusta que estén haciendo siempre preguntas de todo. Eso es chévere, that's good. De hecho, en este momento vamos a poner en práctica ya por último esta para que, bueno, dicho que ya súper claro esto, ustedes mismos van a desarrollar un ejercicio acá. Y aquí van a poner en práctica si aprendieron lo que vimos hoy o no. Esperen un segundo, pero antes de... Vean, por ejemplo, acá. En esta imagen acá nos muestra lo que acabamos de ver en toda la clase. Esto es lo que vimos hoy. Vean. This is a clock. Este es... un reloj. Estos son relojes. These are clocks. Ya no ponemos la A, sino le ponemos la S. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Podemos preguntar con what's this, que es la contracción de este que veníamos haciendo, de what is this. O podemos decir, what's this? Es un arete. Podemos decir it is o podemos decir it's. An earring. Colocamos an porque empieza con vocal, ¿se acuerdan? Es un arete. It's an earring. Ahora, ¿qué son estos? What are these? Son aretes. Ya como estamos hablando en plural, podemos decir they are o podemos decir their earrings. Mira, en esta imagen está claro lo que acabamos de ver. Entonces, en el taller que ustedes tienen que realizar, bueno, que ya saben que es opcional, hay una parte que es muy similar a esta que vamos a hacer acá. Es exactamente igual. Y aquí ustedes van a poner en práctica lo que vamos a hacer. Se los voy a explicar en inglés. Look at this part. In the first part, you have to ask a question. And you have to ask a question with what are these or what's this, depending on the picture. And you have to answer with it's or they are. For example, this one. What are these? ¿Qué son estas?
son llaves. They are keys. Now, what is the question here? ¿Qué preguntaríamos acá? Con what are these? What's this? What this? Exacto. Acá. What is this? Porque estamos preguntando qué es esto. ¿Es what is this? What is this? Cuando sea, recuerden que cuando vamos a preguntar por una sola cosa, ¿qué es esto? What is this? Y cuando sea, ¿qué son estos o estas? What are these? Yo no puedo responder. Exacto. ¿Cómo diríamos? ¿Es un mapa? Muy bien, ya. It is an umbrella. Bridge. Bueno. Ah, bueno, no, el umbrella es esta de acá. Vamos a hacer esta de acá primero, que es el mapa. Es un mapa. Listo, ahora aquí vamos a preguntar, ¿qué son estas? Preguntaríamos con what are these o what are these. Exacto, what are these, porque son varias. Son maletas. Maletas hay muchas formas de, así como en español tenemos maletas, tenemos mochilas. ¿Qué más le dicen ustedes? Morral. Bolso. Hay muchas en inglés también, hay muchas. Hay una que es la más común, pero antes que eso, ¿respondemos con it is o con they are? They are. They are, porque son varios, ¿no? They are, tenemos uno muy conocido que es backpacks. Backpacks, que son las maletas o mochilas. They are backpacks. Ahora estoy acá. ¿Cómo preguntamos? What is this o what are these? It. What is it? Podemos preguntar what is this o podemos decir what's this, para que les quede mejor. What's this? Es un reloj de mano. ¿Cómo diríamos? Es un reloj de mano. And what? Podemos decir what's a watch. Muy bien, es un reloj. Muy bien, vamos con estas últimas dos de acá. ¿Qué es esto? Lo mismo. What's this? Es una sombrilla. It's an umbrella. Le ponemos el an porque estamos hablando de, empieza con vocal, una sombrilla. Y por último, ¿qué son estas? What is this? Ok, aquí yo sé que varios se confunden precisamente por eso, porque uno dice, bueno, uno ve solo unas gafas. Pero en español, si se dan cuenta, yo no digo, vea, esta es mi gafa. Si uno dice, estas son mis gafas. Y si tengo tres gafas, también digo, estas son mis gafas. Así tenga una o tenga varias. Entonces, este es considerado plural. Porque por lo que les decía, uno no dice una gafa, sino uno dice las gafas. Solo es como una excepción para que tengan la opinión. Sí, exacto. What are these? Ustedes me dirían, they are. Bueno, tenemos glasses, que son gafas normales, o tenemos sunglasses, que son gafas de sol. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Qué tal ese tema? Claro, profe. Bien. Está todo bien. Perfecto. Vale, muy bien, porque hay unos que de pronto a veces, yo cuando doy clases personalizadas, a veces doy unos temas que son un poco muy complicados y los demás los cogen súper rápido, y a veces doy esos temas que son así pues fáciles, y hay unos que se les complican, pero bien que las hayan cogido ahí, igual no es difícil, porque de hecho en el taller, en la primera página que para desarrollar, vean, acá tenemos que hacer lo que estábamos haciendo ahí, en la pregunta preguntar si es what's this o what are these, y ese está más fácil porque ya nos pone el, o el is o el are. Y responder si es con it's o it is o con they are cuando es plural. No es nada más. Absolutamente nada más. Entonces, nada, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Eso sería todo. No, profe, todo bien. Profe, qué pena. Bien. Claro, cuéntame, Cindy. Profe, lo que pasa es que como su merced sabía, yo estaba, pues, estoy repitiendo otra vez el nivel, pues yo ya tengo las guías. ¿Sí? Y pues yo ya tengo gran parte de la guía desarrollada, incluso el punto que su merced dejó. No pasa nada. No pasa nada. Lo importante de esas guías, yo siempre las pongo, es como para que ustedes practiquen y todo eso. A mí lo que más me interesa es esa elaboración final en la cual se desenvuelven. Igual, es como un refuerzo. Exactamente, un refuerzo. Yo es que quiero que tengan en cuenta hasta el momento tres temas principales: presentación personal, verbo to be y este que está acá. La siguiente semana, como les dije, vamos a ver unos temas y yo creo que por ahí el jueves hacemos un repaso general. Porque, como les digo, no quiero que quede, de pronto haya alguno que, bueno, el verbo to be le quedó más o menos, este this is le quedó más o menos. Entonces, ese día yo les aviso y hacemos un repaso general para que todos queden, digamos, como al mismo nivel. ¿Listo? Y listo, muchachos, eso sería todo. Ya saben que mañana nos vemos y no nos veríamos el lunes. ¿Listo? That's all for today, and then see you next week. See you on Monday. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye, profe. Gracias. Bye bye. Bye. Thank you. Hasta la próxima, profe.
Bye, man. See you.